Estas son las noticias más importantes para esta semana que les queremos compartir en Digital Store. WhatsApp aumenta la cantidad de llamadas. Una de las aplicaciones de mensajería instantáneas más utilizadas a nivel mundial, durante las últimas horas se conoció que la aplicación permitiría realizar llamadas de hasta 50 personas, gracias a la integración que realizó con la plataforma del Messenger Rooms de Facebook y creada especialmente para realizar reuniones virtuales. Sin embargo, por consecuencias del coronavirus y la alta demanda de las conferencias en líneas por motivo del teletrabajo y la educación virtual, han implementado diferentes instrucciones de educación, ampliando así los anuncios de la plataforma de Messenger Rooms. Desde Facebook usted puede aprovechar esta aplicación. Basta con ir a la opción de opciones, configurar el cuadro de las aplicaciones, luego va al icono de la cámara que tiene el nombre de crear sala y presione allí. Al momento de crear sala, el usuario ve tres opciones. Una de ellas es actividad de la sala, donde se podrá seleccionar el motivo de la reunión. Google eliminó 813 aplicaciones espía en el Play Store. Son conocidas como Creepwares Apps. La empresa quitó de la tienda estas aplicaciones luego de que las investigaciones de seguridad externas identificaran un reporte de estas amenazas. Tras recibir un informe de un grupo de académicos de la Universidad de Nueva York, del Cornell Tech y del Norton LifeLock, los investigadores desarrollaron un algoritmo llamado el CreepRank, que identifica el comportamiento del estilo de creepware dentro de las aplicaciones móviles y luego asignan un puntaje a cada aplicación en función del riesgo identificado. El algoritmo es capaz de identificar plataformas que pueden extraer mensajes de texto de los celulares, lanzan ataques de desintegración de los servicios, controlan el acceso de algunas aplicaciones, ocultan también algunas apps y falsean la identidad del usuario o rastrean la ubicación. Google Music desaparecerá. En breve pasará a la biblioteca de YouTube Music. La compañía anunció que próximamente este año la herramienta dejará de estar disponible. Por eso se adelantó una herramienta que permitirá transferir el perfil de preferencia y las listas de reproducción hacia el nuevo servicio en streaming en pocos pasos. Aunque todavía no se informó en qué fecha se deshabilitará este servicio, en vista de que ocurrirá pronto, el gigante informático puso a disposición una herramienta que permitirá trasladar la biblioteca musical, el perfil y las listas del reproductor de Google Play al reproductor de YouTube Music. Cabe señalar que por el momento y hasta nuevo aviso, se podrá acceder a ambos servicios para todos los usuarios que tengan tiempo suficiente de transferir su contenido más adelante. Y hasta acá llega esta actualización de Digital Store. Para más información, consulte nuestro sitio www.telemedellin.tv.